Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevísimo Let's Play de esto que sería Tomb Raider Legend. Aquí estamos con nuestra querida Lara. Y bueno, descubriendo el misterio que envuelve la supuesta no muerte de su amiga del alma, Amanda. Tengo que aclarar un par de cosillas ahora. Primero que todo, agradecer el apoyo al canal, que estéis aquí, que estés compartiendo conmigo esta aventura que jugué hace más de... ¿Cuánto? Hace 8 años, creo que fue la última vez que la toqué. Sí, hace 8 años o así. Y bueno, segundo, si ven que hay más objetos coleccionables esquina inferior izquierda, es que he tenido que volver a jugar desde el principio, lo que me recuerda porque creo que no hice eso en los dos capítulos anteriores, que además también les digo que este capítulo es grabado casi 2 semanas después del anterior, ¿saben? O sea, entre el anterior y este hay 2 semanas de diferencia. ¿Por qué? Porque este lo estaba grabando y me surgió el grabar Far Cry primero y me quedaron esos dos capítulos. Así que nada. Entonces, cuando volví a jugarlo hoy, pues me encontré con el pequeño detalle de que me devolvió al inicio del nivel. Y me tocó volver a pasar todo. He encontrado dos coleccionables más. Uno que estaba por aquí perdido, que no me acuerdo si lo tenía antes, y otro que al principio de la entrada de la mina, ahí en una especie de caseta. Pues nada, continuamos con la historia de la pequeña... Uf, no, no tan pequeña. No tan pequeña Croft, ¿cierto? Me encantaba ese detalle de los ojos. Vale, por aquí no. Me encantaba, yo me acuerdo mucho que cuando sacaron este juego me encantaba el detalle de los ojos. A mí el detalle del que hacía moviendo los ojos, me parecía precioso. Y otra cosita que me acordé, que hace ella. A ver. Me encanta. Parece que por aquí no hay paso. Que por ahí no hay paso. Vale. Vale. Pues muy bien. Entonces, como les decía, este capítulo es grabado, sí, más o menos dos... Ah, vale. 2 semanas después. Dos semanas después del último, ¿saben? Entonces... Bueno, tal vez era un troleo, digamos.
Upa. Lara, sal de ahí. No, yo tengo que sacar a Lara. Vale. Al menos hay que estar pendiente, ¿no? Gracias. Un mecanismo, otro mecanismo. Es un mecanismo. ¿Y si no quiero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no quiero moverlo? Tengan en cuenta que esto es del 2006. Así que cualquier cosa que esta gente diga, el chamán de la reina. Un zócalo con una espada clavada. O en este caso, el cayado de Viracocha. Es eso. ¿Crees que es el mismo que vimos en Tiahuanaco? Hay más de un zócalo. Pero es posible. Así que el chamán sería Merlín y el cayado sería la espada del rey Arturo, se llame como se llame. Se Excalibur. llama coincidencia. Menudo nombrecito para una espada. La espada se llama Excalibur. Vale. Creo que lo que debemos hacer es soltar esto en otro sitio. Desde luego, a mí me impresiona. Ah, no. Necesitamos otra. Véala. No, vale. Aquí los puzzles extraños de Lara Croft. Ese bugazo que metió Lara y aquí es. Vale, creo que es mejor idea ir por aquí. ¿Cierto? En candelilla. Ah, por ahí entra el rayo. Pues muy bien. Y lo que necesitamos es esto. Aquí cómo se baja. Vale. Vamos a matarnos. Lo supuse. Estaba demasiado claro. Bueno, creo que de un vídeo a otro seguramente verán la diferencia. Vale.
que quiero decir que al principio yo no hablaba tanto, yo no o jugaba o no o jugaba. Desde luego, a mí me impresiona. Y mira que Lara Croft difícil de que Lara Croft difícil de impresionar. Vale, por eso fue que no pudimos llegar. A ver si hay... Oh. Al fondo hay algo ahí. Que antes yo hablaba más, digo, más menos. Y eso implicaba, en cierto modo, de que fuera más callado, de que fuera así como quien no quiere la cosa. Ahora, ¿qué? Supongo que lo que tengo que hacer ahora es subir. Y arriba lo veré mejor. Más o menos lo que yo les he dicho siempre, que en algún momento tomaré soltura. ¿Alguien me quiere explicar ahora qué hago? Pero... Bueno. Eso me da tiempo para charlar con vosotros. La verdad es que me da un poco de rabia. Que estas cosas pasen, porque primero ya jugué el juego hace un montón de años. Debería sabérmelo. Segundo, tampoco es tan complicado. Desde luego, a mí me impresiona. Bueno, ahora lo miramos que ahí hay unas escaleras y no me había fijado. Vale. Con la práctica se puede. Ya ven, que ahora estoy más suelto, más hablador. Ahora seguramente lo próximo que quieran es que cierre el pico. Anda, mírala. ¡Oh!
cerquita, pero estaba en medio. La verdad es que a Lara Croft le queda muy bien el nombre. Saqueadora de tumbas. Literal. Tomb Raider. Vale, estos dos apuntan ahí y abre la boca. Seguramente. Bueno. El chamán de la reina. Un zócalo con una espada clavada. O en este caso, el cayado de Viracocha. Es eso. ¿Crees que es el mismo que vimos en Tiahuanaco? Hay más de un zócalo. Ah, pero claro. Es posible. Así que el chamán sería Merlín y el cayado sería la espada del rey Arturo, se llame como se llame. Se llama coincidencia. Pero un hombrecito para una espada. Que se llama Excalibur. Primero. Y segundo, no repitió la escena porque yo al principio hice primero esto. La puse aquí. Así que nada. Pues mira. ¿Tiahuanaco? Mírala. Es preciosa. Estuvimos tan cerca. Tan cerca. Maravilloso, Lara. ¿La espada te resulta familiar? Era la que tenía Ruta. Solo que esta no es más que una copia ceremonial. ¿Y qué tenemos aquí? Un trozo. La punta se ha roto. Dios mío. No sabía que tuviera este aspecto. Ya la he visto antes. En la Universidad de Waseda de Japón. Pero no sabía que tuviera algo que ver con estos artefactos. Les llamaré por teléfono ahora mismo. Ya no está allí. La robó Sogo Takamoto. ¿Takamoto? No hay que tocar las narices a los Yakuza, Lara. Me da igual, Zip. Quiero esa pieza. Organiza una reunión. Pero... Espera, a nadie me llama con el móvil. Te la paso. Vale. Lara, ¿me oyes? ¿Dónde está? Estos cerdos están aquí y van a por ti. Bueno, esto es una tumba. Haré que se sienta como en casa. Disculpa, no estaba atento a Anaya. Me distraje, pero parece que está bien. No pasa nada. Avísame si nuestros amigos mercenarios se acercan a ella. Supongo que tendré que regresar por arriba. Claro, eso es como para guardar la estética argumental del juego. Bueno, como les decía, ¿qué les decía? Que bueno, que esa es una pieza pequeña del puzzle. Y estos no se enteran. Un segundo. Vale. ¿Crees que se ha caído? A lo mejor hemos tenido suerte. Hoy no he tenido nada de suerte. ¿Qué tal la rodilla? De narices. No fui yo quien se tropezó. Ni yo quien no pudo agarrarse a la cuerda. Estaba húmeda. No sé cómo ha logrado bajar sin cuerda, con los resbaladizas que están las rocas. Vale. ¿Hay conversaciones intrascendentes? Vale.
¡Uf! ¿Ahora para dónde? Ah, vale. No, no recibo ninguno. A lo mejor han apagado las radios. Puede que estén durmiendo. Igual la han palmado. Echa un vistazo. ¿Y tú qué? Tú hazlo, Miller, y deja de quejarte. Vale, doblaje es de dudosa procedencia. ¡Uop! Ahí está. ¡Oh! Mira, 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 mira. Que ahí hay cuerda. Así que nos piramos. Joder, ahí. Con todos los brazos, ¿no? Pues como les decía, que ha cambiado el canal de estas dos semanas aquí, ya estoy más suelto, ya estoy mejor. También los trollers argumentales. ¿Lol? Ay, quería Lara. Ahí, al tope, ¿no? Creo que he visto una pantera. No pude diferenciarla. Sería un jaguar. Aquí no hay pantera. Que en el aire tiene más. Tiene. ¡Bueno! Que se quedó pillado. Aquí en esta caseta fue la que me encontré el otro artefacto. Bueno, un nivel poco chorra, sobre todo porque. Venía bastante desanimado. ¿Sigues teniendo a Naya en la otra línea? Sí. Dile que se esconda debajo del jeep. Viene alguien. ¿Lol? Espero que encuentres lo que buscas. Porque no voy a volver aquí. Estaba en lo cierto. Esto es todo lo que dejó. ¿Salió y no nos lo dijo? ¿Por qué se ha escondido todos estos años? A lo mejor no se está escondiendo. Pero no se ha puesto en contacto con los viejos amigos. Quizá encontró o averiguó algo ahí abajo que quiso mantener en secreto. Cid, ¿has hablado con Takamoto? Me ha costado. No quería verte y le recordé cuánto detestas la palabra no. Se me da fatal conversar.
Supongo que querrá que nos veamos en terreno neutral. Esto te va a encantar. Quiere que os reunáis en las oficinas de Toru Nishimura, que están enfrente de su ático. ¿Nishimura? ¿Takamoto no sabe que somos amigos? No. Solo sabe que Nishimura celebra una fiesta mañana por la noche y que os reuniréis allí. Esto mejora por momentos. Muy bien, voy para allá. Tendré que buscar algo para ponerme. Pues vale. Has desbloqueado objetos secretos. Bla, 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 bla. Esto fue lo que no hice. Guardar. Sobreescribimos, sí. Y algo que yo siempre he escuchado, que hacer esto. Guardar en dos espacios distintos, para que si por alguna razón le doy borrar, borrar, pues quede la copia. Entonces, pues oye, continuamos. Pues la verdad es que no defrauda. Takamoto. Tal Takamoto que tiene los artefactos. Tiene los artefactos que necesitamos. Intentaba hacer pasar por auténticas unas reliquias falsas del periodo Asuka. Los Yakuza no se atienen a razones. Pero dejaste ese fuera. Y ahora vamos a tener una conversación útil. Al final todo ha salido bien. Es que, en serio, Lara no se corta ni un pelo. Ha llamado Nishimura. Este es un espacio y no va a bajar a la fiesta. No obstante, el camarero te llevará hasta él. Predecible como siempre. Aquí todos haciendo vida social, lo que debería ser yo en algún momento. Sí, por aquí creo que no hay nada útil. Mira, iba a ser una broma y precisamente me dirigí a la barra. Camarero. Vale. Buenas noches. Tocará creo hablar. Que Nishimura-san me está esperando. Ah, Lady Croft. Está en su despacho. Al final del pasillo que tiene a su espalda. Le avisaré de su presencia. Gracias. Vale. Camarero, una mejillones. Porque si no me quedo con la cosa y... Estamos en Japón, por si no se localizan. Vamos a hablar con Takamoto. Que... what the fuck. Ah, vale, entramos a su oficina. Y vamos a hablar. Bienvenida, Lara. ¿Te lo pasas bien en la fiesta? Totemo Tanosin Deimas, Nishimura-san. Sin embargo, es posible que la llegada de Takamoto te cause ciertas molestias. Ten cuidado. Es un hombre muy peligroso si sus intereses entran en conflicto con los tuyos. Te sorprendería lo persuasiva que puedo ser, incluso con hombres peligrosos. Estoy convencido. Recuerda que yo también soy peligroso. Pero, por favor, disfruta de la fiesta mientras puedas. Sí. Buena suerte. Porque conociéndote la vas a liar en cero coma. Y hasta ahí se acabó la fiesta. En serio... Lara tiene esa pinta como entre elegante y medio cretina, que mola muchísimo. Bueno, hasta ahí se acabó la fiesta. Ya estaba claro. Sea breve, señorita Croft. Creo que comprenderá que tengo muchas obligaciones. Por supuesto, Takamoto-san. Busco una pieza. El fragmento de una espada que estaba al cuidado de la Universidad de Waseda hasta que usted la robó. No soy un ladrón. Paso tiene gente. Y haría usted muy bien en evitar esas acusaciones.
Entonces sugiero que pasemos a las negociaciones. No tengo ni idea de lo que está usted hablando. Claro que la tiene. Póngale precio. Señorita Croft, ¿está sorda? No sé, vamos a verlo. Ruegue que le perdone la vida como la última vez que hablamos. Ya la hemos liado. ¡Corose! ¡Y más un guiare! ¡Pam! ¡Madre mía! Nunca vayas a una fiesta con las manos vacías. Seguro que Takamoto ha vuelto a su ático. No lo sigas, Lara. Sus hombres te estarán esperando. El vestíbulo de su edificio es una trampa mortal. Sé que te gusta, pero no es una buena opción. Si no puedo bajar, subiré. ¿Lan? ¿Cómo puedo subir a la azotea? ¿La azotea? Hay un ascensor. Ten mucho cuidado. Hay obras. Por eso tenemos que analizar el problema desde un punto de vista diferente. Desde la azotea. Un segundo. Nishimura me ha dado un pase para el ascensor. Y voy para allá. Sí, sí, sí. Que es que pensé que cuando inició la cinemática había un bugazo del pantalón de Lara. De sus... ¿cómo se llama? Pantaloncillos cortos. Y no, es de su ropa interior. ¡Qué madre mía, lo guerrera que es esta chica! Vale. Y ahora nos armamos un poquito. Inatabura-san. Gracias por todo y disculpe la fiesta. Que se chafó un poquito. Ah, el ascensor es ese. Una cosa, Lara está mirando hacia arriba. Por alguna razón. No sé si Lara miró hacia arriba hace un momento. Ahora va. ¿Podemos hablarle? No, ya está. Hola y adiós. Sí, me parece como si fuera el pantalón este. Un pantalón corto que lleva, pero no. Al final son las bragas. Vale. Estamos en la azotea y vamos a saltar por edificios. ¿Qué sitio más raro para una moto? Y es preciosa. LOL. Si ven, son bragas de encaje. Me quedé con la copla también. Es que en serio, el personaje como tal está muy bien diseñado. Vale, ¿es el edificio de enfrente? ¿Es el de Takamoto? Probablemente esté en el ático. Voy a tener que echarle imaginación. Las fiestas no son divertidas hasta que no se rompe algo. Me parece que por aquí no pasa mucha gente. No es muy apropiado, pero puede que le saque partido. Por las obras, lo dice. Entonces, la idea es la moto. Se quedó con la moto. Y por cierto, ¿de quién es la moto?
Al menos pudo haber llevado unas zapatillas de estas planas, ¿no? No sé, todas las chicas llevan en el bolso cuando salen de fiesta unas de estas zapatos planos por si... Por si llega a... Hombre, que no pueden estar todo el tiempo en tacones. Vale, y entramos. Vale. La caja más sospechosa del mundo. Claro, este juego no puede ser menos realista. Aquí sí hay algo. ¿Cuántos tenemos? Uno... 10 objetos en total. ¿Qué están estas estadísticas? Nada. Presta atención. De 0 a 100 en menos de 3 segundos. Oprimí el botón que no era. Es que claro, en cada consola siempre ponen la X en un sitio. Entonces me quedé pillado ahí. Ah, vale. Nos quedamos con la copla. La cosa menos creíble del mundo. Bueno, ya esto dejó de ser divertido. Pero son quick time events que luego descolocan a uno supuestamente. Vale, esta me bajó la vida. Vale, ahora sí. Cogemos, porque se estrella otra vez. Le salimos y hacemos ruido. No vuelvas a hacerlo. En esa moto no voy a poder. Alturas. Alturas. Bueno. No está muy fino, ¿eh? Once y media. Bueno, como la hostia. Como les decía, que esos quick time events son a veces muy... son muy troleros porque... Está loca.
Os estoy oyendo y me estáis distrayendo un pelín. Lo siento, Lara. Vale, ¿ahora para dónde? Vale, un segundo que déjenme pensarlo. ¿Alguien me puede explicar cómo es esto? Ah, vale. Oh. Ah, mira, 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 mira. Para tirar del cable. Bueno, ahora equilibrista, con lo que me encanta no mirar las alturas. Sube. ¿Lol? ¿Y aquí qué? ¡No! Madre mía. Vaya mierda de capítulo, en serio. Vale, y esto tira para allá. Sube. La madre del pueblo. Vale, vale. Sube. Hacer balancín. Vale. Bueno, sé que voy aquí. ¿Cómo se supone que voy a entrar? Supone que subiendo. Ah, vale, va. Aquí es un poquito y dale. LOL. Thank you.
Bueno, víctima de mi propio invento, A ver, ¿ya? A partir de aquí la cosa empeora. Parece una fábrica de yakuzas. Pues tendré que clausurarla. ¿Lol? Vale. Que no se les ocurre hablarme en otro momento, sino ahora. Mira lo que he encontrado. ¿Dónde estás? ¿Saben de sobra que estás ahí? Los verás al mismo tiempo que yo. Eso nos están tendiendo una emboscada que no veas, ¿eh? Mira. Creo que es ¿Y aquí cómo es? Creo que hay una saliente por aquí. Vale. Y lo tenemos. Un poco rebuscado el sitio, pero vale. Bueno, media barra para esto. Supuse que por aquí era. Bueno, el que está tocando las narices aquí. Quiero probar esto. Bugazo. ¿Esto? Siempre la hay, sí. Vale. Por aquí, ¿qué hay? Mira, un... una cosa de estas que nos viene muy bien. Aquí, mercados bursátiles. Viendo cómo la bolsa cae. Literal. Ah, no. ¿Era para inclinarlo? ¿What? Pues vale. Si es así, pues es así. Creo que es de oro. Un Buda. De oro. Vale. Se va a romper y ahí fue cuando cayó la bolsa. Le ha gustado mucho la tele. Vale. Vamos a ver qué hay aquí. Puede que haya más, Lara. Ten muchísimo cuidado. Hace una noche estupenda al aire libre. ¡Oh! ¡Wow! Ya sabes lo que significa eso. Voy a por las pastillas para el mareo. Increíble que tengas mareo. ¿Qué suena?
Ustedes están escuchando lo mismo que yo. Vale, son las luces de neón. Es que es sonido tan molesto. Mira, una miniatura. A ver si encuentro un sitio. Mira. A ver. Aquí mismo. Bueno, no. ¿Cierto, Lara? No. Vale. Yo creo que lo vamos dejando por aquí porque ya ven que lo que sigue es muy... Van a ver, es bastante complejo. Próximo día continuaremos con más y mejor. Esperemos. No, en serio, estoy avanzando bastante en el canal. Y pues espero que ustedes... Hay super texturacas. En algún momento me lo sepan valorar. Ay, perfecto. Miniatura del chistero. Pues nada. Like si les gustó el vídeo. Dislike si no. Lo dejamos aquí porque si no, se nos alarga el vídeo. Y yo sé que a ustedes tienen mejores cosas que hacer. Que verme a mí jugar gameplays. Let's plays, perdón. Entonces eso. Like si les gustó, dislike si no. Que para eso está el botón. Comentarios, dudas, sugerencias, todo aquí abajo en la caja. Importante, Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbanse, síganme y todo lo que quieran para estar al día de toda la movida que pase aquí, ¿vale? Así que nada, un beso, un abrazo, que tengan buen día y ya nos veremos con nuestra querida señorita Croft, ¿cierto? Chao, chao.